Bueno, yo le pido disculpas, ustedes vieron y todo lo se está dando acá, ¿no? Tuvimos algunos inconvenientes con la llamada de Zoom, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a postergar la entrevista con Antonio Taveras Guzmán. Me parece que él lo merece, son las 11 de la mañana, 46 minutos. El hecho de que tuvimos tantos problemas impidió entrar a tiempo con Fabiola. Total, que con Fabiola tuvimos problemas. Me están reportando que se escuchaba el audio mío mientras Fabiola hablaba en un momento determinado. Y bueno, ha sido lo que es. Yo les ruego disculpas, pero ustedes lo comprenden, porque yo creo que todo es claro y me gusta por eso tener el proceso transparente con la teleaudiencia, con la gente que está en sus casas o con la gente que está a través de YouTube. Les agradezco. Creo que nos ven porque saben que hay una información que tiene calidad, la información, y yo les agradezco mucho. Mire, por ejemplo, tenemos mucha gente que está en sintonía, así que voy a dedicarme estos momentos, déjame darle entrada a la gente. Si quieren, pónganme el canal de YouTube para que la gente opine. ¿Qué les parecen a ustedes lo que pasó con Ana María? Y tenemos unas imágenes. Voy a permitir que sean los dominicanos y dominicanas y cómo están sus expectativas, si viven fuera del país, si ya se registraron, si van a votar. Turno libre, como diríamos. Vamos a aprovechar estos momentos. Miren las imágenes. Así estaba frente al Parque Independencia. Los que fueron a protestar contra el racismo fueron los menos. Y entonces llegó la policía, como ustedes están viendo, ese gran contingente de policías. Y se llevaron a Ana María, se llevaron a Maribel Núñez y se llevaron a Fernando Corona, los tres bajo arresto. Ellos dicen, según lo que tengo entendido, que no era un arresto, pero evidentemente las condiciones eran las de arresto inicialmente. Agradezco a la gente que está a través de nuestro chat. Aquí tengo, mira, se oye Edith doble, Caro. Perdona, Caro, mira, Rogelio, muy mal. Moisés, aló, gracias Moisés, dice dos voces a la vez. No, hoy fue un día como para ir de penitencia a Higüey. A ver, yo voy a cuadrar, mañana aquí estoy a las 11 de la mañana para que hagamos un cuadre como hicimos ayer y mientras sea necesario, mientras, porque entiendo también que los canales de televisión están trabajando con nuevas plataformas que se integran a esa capacidad de mandar las noticias, entonces está ocurriendo eso. Aquí nos dicen del Poder Judicial, estaban opinando, que es un intento de tener el control del actual gobierno sobre el Poder Judicial. Están hablando aquí varias personas, les agradezco. Ana Corporán dice, está promoviendo su candidata, Robinson Wilfredo. Muchísimas gracias, dice, gracias por el trabajo y la integridad periodística. Félix Sánchez, si se puede votar en Washington, le vamos a preguntar, quiero hablar con la gente de la Junta Central Electoral porque hay muchas preguntas. Ayer tenía una entrevista con tres activistas desde los Estados Unidos dominicanos y me contaban precisamente de los problemas que están teniendo la comunidad dominicana, así que vamos a ver. Bueno, Ana Corporán, que mucho habían durado para el episodio aquí. ¿Las manifestaciones de ese tipo están permitidas en la actual crisis? Bueno, realmente la que se están llevando eran las menos, que eran dos. Se quedaron el grupete ahí, como ustedes están viendo, que fue hacer la manifestación, contramanifestación a los que estaban protestando. Esto ocurría un poco antes de yo entrar a este programa. La gente que se está sumando a esta hora a nuestro canal, yo quiero compartirles el audio de Ana María Belique, por favor, señor director, donde ella avisa, y posteriormente poner las imágenes con su sonido, porque sé y me consta en mi canal en este momento que más gente se está integrando. Esto fue el momento del arresto de Ana María Belique, que es activista por los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, también de Maribel Núñez y de Fernando Corona, que aunque tengo entendido, según la versión de la jefatura de la policía, que están liberados y bajo estudio médico, no hemos logrado todavía hasta ahora comunicarnos con ninguno, y yo tengo sus celulares, se les he estado llamando. Voy con Ana María Belique para que escuchen lo que ella decía, apenas se la llevaba. Nos acaban de arrestar a Maribel, a mí y a otro señor que estábamos aquí en la manifestación. Fernando Corona. Nos están llevando no sé para dónde. Nos están llevando supuestamente para Intel, en la Máximo Gómez. Estamos Maribel, Fernando Corona y yo.
Bueno, ahí escuchaban a Ana María Belí, que es lo único que sé de Ana María Belí que hasta este momento. Voy a compartir las imágenes una vez del arresto para que ustedes vean ese momento. Creo que estas imágenes se prolongan unos 4 minutos. Yo lo que voy a hacer es que me voy a marchar con esas imágenes para que ustedes vean, y mañana podríamos tener aquí el horizonte un poco más claro. Este día lo hemos dedicado sobre todo a alertar esa selección de 180 plazas para fiscalizadores al echarse las palomas, un concurso en plena pandemia, a ver si eso tiene un sentido de oportunidad. Escucharon todo lo que dijo Fabiola Medina, que se viola aquí, que tiene que ver con el debido proceso, incluso con las bases mismas dentro de ese concurso del Ministerio Público en este momento. 180 plazas de fiscalizadores, es un poco cambiar la estructura ya casi al final. Así que, y con un proceso todavía pendiente, recordarle al Poder Judicial, y esa es una mirada necesaria desde aquí, muchos tribunales no están trabajando, entre ellos el Tribunal Superior Administrativo. Esto limita el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, mientras todas las bancas de apuestas están abiertas. Es una cosa al revés, o sea, no tiene sentido que en el país todas las bancas de apuestas que viven, que chupan la sangre de este pueblo, que no tienen chele, alentándole la idea de que si van podrían estar mejor, o tenemos abiertos otros servicios, todos los servicios prácticamente están abiertos y no tengamos el Poder Judicial abierto, o sea, deberían ir pensando en habilitar ya espacios para garantizar derechos, porque esas son de las cosas que no esperan, ni espera la justicia, ni espera la salud, ni espera el hambre. Es tan elemental y básico. Entonces hay otra cosa que no son básicas, que están abiertas. Entonces, por favor, a la Comisión, al Poder Judicial y a todo el que tenga que ver con eso. Agradezco sobre todo su paciencia, más que su sintonía, su paciencia, porque hoy ha sido un día difícil, déjenme decirle. Ha sido difícil, ustedes han sido testigos, pero esperamos mañana trabajar para que esto sea mucho mejor. Y con esa garantía y con ese esfuerzo, aquí nos encontramos de nuevo mañana y les dejo con las imágenes de ese momento del arresto de Ana María Belique y también de Maribel Núñez y de Fernando Corona, que según lo que tengo entendido han sido liberados, pero no nos hemos podido comunicar. Hasta mañana. ¡Vamos a ver!